Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586. Una semana más, un video más y como apreciaste en la introducción y en el título de aquí abajo, en este Booktubre del Terror, hablemos de zombies a la mexicana. Zombies bien estructurados, criaturas paranormales, criaturas que vieron la muerte y reencarnaron en vida con tal de devorar la decadencia humana y que ellos terminen dominando la tierra por medio de tripas arrancadas. Cabezas, todo se vale en el apocalipsis zombie, y claro, me refiero a Fecha Sideral de Edgar Alcalá Montiel, una historia espeluznante, se los aseguro, que es pasta blanda con solapas, 200 páginas, una letra bastante mediana tirándole a pequeña, donde los inicios de capítulos son con número romano y el nombre del capítulo. ¿Para qué leer Fecha Sideral de Edgar Alcalá Montiel? En un principio, por la cuestión distópica, Edgar te da cachetada con guante blanco y te dice, te demuestra que la sociedad actual y sobre todo la mexicana está viviendo en un mundo distópico, ya que si nos vamos justamente a la página 57, hay un extracto que te pone la estructura de esta distopía zombie, o si es una novela de distopía zombie, donde te dice que la sociedad está estratificada en tres sectores: la clase pobre, la deprimente, la decadente, que está a punto de la desaparición, la clase media, que aún puede defenderse, que tiene cierta identidad, y la clase dominante, la clase del poder. ¿No se les parece algo similar a lo que estamos viviendo? ¡Pues claro que sí! Y Edgar toma eso y te pone una sátira política social realmente formidable, donde los seres humanos van a ver por sus intereses en cualquier circunstancia, pero sobre todo en un apocalipsis zombie, se va a ver quién es el que realmente va a salir con vida. ¿Los de poder, los de la pobreza o los que tienen identidad? Lo tienes que descubrir acá. Segunda circunstancia del por qué tienes que leer esta novela zombie: esta cuestión científica. Todo da inicio en la novela justamente con unos científicos que van a un desierto, a unas dunas, a hacer algo ahí turbio, y empieza el desastre, empieza la decadencia. Todo esto es como un rompecabezas que arma Edgar, y entonces empieza a salir acerca de estos científicos en el desierto. Luego empieza a haber una narrativa acerca de un periodista que está diciendo noticias y que están ocultando acerca de ciertas desapariciones de personas, ciertas muertes de familiares en domicilios, y tú te quedas así de qué está pasando, cuando de la nada llega la bomba y empieza el apocalipsis zombie, que tú dices, qué extraordinario. Las escenas tan descriptivas de Edgar te van a revolver la garganta, te van a poner un nudo, porque no se tienta el corazón Edgar, y es lo que le aplaudes. Aunque cierta manera el zombie aquí tiene ciertos clichés que hemos visto en The Walking Dead o en Richard Matheson como Soy Leyenda, les da su toque mexicano, les da su toque original, y eso lo aplaudes. Otra cosa que me encanta de Edgar Alcalá Montiel en Fecha Sideral es toda esta parte como que tecnológica, cyberpunk, que también le pone al terror, que tú te vas a quedar así de, realmente le está dando sustento a la invasión zombie. Realmente le está dando contexto, pie y firmeza a su distopía. Entonces tú dices, qué grande eres al narrar esta historia, Edgar. Pero lo mejor de esto es Stain. Oh, sí, Stain es este perrito que tenemos acá, el fiel acompañante de nuestro protagonista Edmund Poe, como que siento que es ahí una como sugerencia o un homenaje a Edgar Allan Poe, no sé, pero pues bueno. Este libro justamente te trae eso que nos encanta a los seres humanos: el amigo fiel, la fraternidad con estos seres vivos, y que vamos a apoyar muchísimo en cualquier momento de nuestra vida, que es justamente a nuestra mascota, y cómo estos dos hacen un lazo extraordinario para sobrevivir, en esta apocalipsis zombie. Créanme, escenarios muy bien formados, sangre por todas partes, adrenalina y persecuciones extraordinarias.
crítica social a la televisión, al poder, a la política, a la medicina, todo viene justamente en esta preciosidad. Al principio se te podría hacer algo lento o te podría dejar con muchas confusiones porque es un rompecabezas que hasta que llegues a la mitad del libro vas a entender, porque vas a leer todas estas investigaciones, vas a leer todos estos casos de personas desaparecidas o muertas, vas a ver todas estas partes de reportajes que tú vas a decir, ¿hacia dónde me está llevando Edgar en esta novela zombie? Y también te va a explicar todas estas partes de tecnología y por qué el libro se llama Fecha Sideral, porque una fecha importante dentro de la novela va a marcar el punto de partida para toda la hecatombe zombie. Entonces, todo ese principio, todo ese contexto, tú te puedes generar muchas hipótesis en la cabeza y decir, a ver, podría llevarme a esto, podría llevarme a este otro camino, podría generarse esta circunstancia dentro de la trama, y cuando llegas a la mitad del libro te das cuenta hacia dónde te estaba llevando Edgar Alcalá a su trama. Créanme, es una historia muy, muy bien creada. Realmente el apocalipsis zombie aquí te va a dejar íntegramente satisfecho. La parte sombría del mundo de los humanos está muy, muy bien marcada por Edgar Alcalá. Las descripciones no tienen ningún fallo. Hay momentos de ruptura, de destrozar el corazón, de destrozar justamente las personalidades de los personajes. Qué gran universo hizo Edgar Alcalá y le dio justamente eso, la sal y pimienta que faltaba dentro de la literatura zombie. Espero te haya gustado esta reseña, espero te haya gustado la introducción, dale una oportunidad, busca Fecha Sideral en Facebook, te dejo aquí abajo la caja de la descripción para que lo puedas adquirir, también está dentro de la Feria del Libro del Zócalo. ¿Para qué leer Fecha Sideral? Por ser una buena distopía, por tener una tinta diferente a la literatura zombie, por crear justamente una novela cyberpunk también de terror, por crear lazos fraternales entre el protagonista, los seres humanos, la supervivencia y su mascota, y claro, para encontrar la esperanza al final del túnel dentro del apocalipsis misma, generada en ocasiones por los mismos seres humanos. 4 estrellitas en Goodreads, 1.9 de calificación, porque como dije, al principio se te puede hacer algo tortuoso, algo precipitado, algo bastante desequilibrado, pero, se va a aclarar todo cuando llegas a la mitad de la novela, ¿vale? Y se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Hasta la próxima y adiós.